Hola amigos, ¿cómo les va? Pícalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Shadows of the Tomb Raider. ¿Cómo anda, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se perdió el pasado, sabrá que nos estuvimos enfrentando a Maru, el líder de la Trinidad, ex líder, porque en el episodio pasado nos enfrentamos a él, lo eliminamos, recuperamos el cofre de plata, destruimos a la Trinidad, lo hicimos mierda y salimos vivos de toda esa situación. Todos contentos. ¡Woo! ¡La grosa, Lara, grosa! Nos pasamos el juego, lo que fue en el episodio pasado, lo terminamos. Y bueno, estamos grabando un nuevo episodio. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, si no se perdieron el episodio pasado y el comienzo del episodio pasado, sabrán de que Abby tenía una misión secundaria para poder darnos, que está involucrada con algún DLC porque tiene la marca amarilla en el costado. El problema es que cuando hablamos con Abby para hacer la misión secundaria antes de gatillar lo que es la misión principal, Abby nos comentó de que primero teníamos que pasar lo que era el juego. No sé, eliminar a Maru y después volver a hablar con ella. El icono lo tiene para poder interactuar con ella. Tiene el dot verde, que quiere decir que se puede interactuar con ella. Y en el episodio pasado nos dimos vuelta el juego. Así que vamos a tener que hablar con ella y ver qué quiere. Ahora, Lara tiene un skin clásico de lo que es las sagas de Lara Croft o el de Tomb Raider. Es un skin que en algún DLC me lo dieron. No sé, me lo puse porque me parece que va a estar, no sé, oportuno para esta situación. No precisamos ningún buff ni nada porque no sé qué nos dirá Abby. Pero no creo que nos enfrentemos a lo que es la Trinidad porque ya la eliminamos en el episodio pasado. Así que no creo que pase nada mágico. Acá fue la situación de lo que fue el final del episodio pasado. En algún lugar, acá, en este lugar, acá, fue donde nos enfrentamos a Maru. Tremendo quilombo, estuvo genial la pelea, oh. Estuvo genial. El juego en general estuvo de más, me fascinó. Bueno, hay algunas cosas ahí puntuales que capaz que son para corregir, pero el juego, muy bueno de principio a fin. Así que bueno, vamos a ver qué quiere Abby. Flaca, ¿qué querés? ¿Qué dice? No, otra situación más, loco. Después de hablar con ella, tus viajes rápidos estarán desactivados hasta que complete la misión. Ah, es una misión que me va a mandar a algún lugar en especial para ir a hablar con alguien o qué. Dale, Abby, ¿qué querés? Hola, me alegra verte. Hola. Lara, veo que ya se conocieron todos. ¿Cómo llegaste aquí? Nuestros aliados en batalla, los Yashil, desaparecieron de Paititi, pero dejaron un rastro que pude seguir. Me trajo hasta aquí. Sobre eso fue la visión. Por eso les pedí que vinieran. ¿Crees que los Yashil están en problemas? No lo sé. Ahí es cuando entras tú. Según mi abuela, los Yashil y tú tienen una conexión especial. Sí. Entonces es tu deber averiguar lo que pasó. Haré lo que pueda. Eso les dije que dirías. La actividad volcánica abrió una fisura en el suelo. Del otro lado hay un túnel. ¿Tiene algo que ver con los Yashil? Quizá Andrés López no estaba tan loco. Sea como sea, un túnel subterráneo oculto parece el punto de inicio perfecto. Bueno, una nueva misión secundaria, en realidad. Espero que sea la última porque ya nos pasamos el juego, ¿no? Esto es un episodio bonus para básicamente ver qué era lo que quería Abby con esta misión. Bueno, me está diciendo que tengo que ir para allá, pero primero me quiero dar una vuelta por acá. Me voy a quedar con este skin hasta terminar lo que es la misión. Está de más ese skin. Lástima que tiene, o sea, pasivos de lo que es la armadura esta. No tiene nada, es un. No nos aporta nada. Es como nada más que tiene ropa. Las armaduras que teníamos antes seteadas, bueno, tenía el pasivo de que los enemigos no detectaban tan rápido y que no hacíamos tanto ruido al saltar y correr y esas cosas. A ver, tengo que tirar por acá. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Había para engancharme con el piole de ahí. Empezamos mal. Vamos de vuelta. Empezamos para el orto, boludo. Empezamos para el orto. Ahí, dale, boluda. Enganchate, meté la cuerda. Ya le partimos las dos piernas a Lara, oh. Pobre flaca, oh. Recién arrancamos y ya se rompió las piernas. Todo lleno. No puedo cargar más. Tenemos que pensar bien. La Trinidad. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué hace la Trinidad acá? ¿Me estás jodiendo? Ya matamos a todos en el episodio pasado. Bueno, todos los cabecillas, los principales, ¿no? ¿Dónde está? Hemos venido aquí por un documento que escribió un tipo loco hace siglos. No vinimos por el documento. Ya murió, dale. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Pará. Uy, casi me veo aquel. Este que está de espalda acá. ¡Mi flaco! ¡Ay, no lo puedo! Estaba en Paladín 1. Tiene que haber salido con vida. Las criaturas esas lo atacaron. Pará, lo pará. Destrozaron. ¿Puedo atacar acá? Sí, lo puedo atacar. Dale, subí, boluda. Ahí tenés.
Son diferentes. Tiene como una armadura roja y negra. Tírate al agua, boluda. ¡Tírate al agua! Mierda, casi me detecta este loco. Quédate ahí quietito. Ahí tenés. Eso. El loco estaba hablando y lo estaba ahogando abajo el agua. Nada que ver. ¿Quién falta? Falta uno solo. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Está del otro lado. Nuestros hombres más astutos no lo lograron y murieron intentándolo. No nos podemos rendir ahora. Tienen que haber pasado algo por alto. Sabias palabras de aquel que no puede resolver un cubo de Rubik sin desarmarlo. No puede armar un cubo de Rubik sin desarmarlo el tipo. Ahí, flaco. Toma. Ahí tenés. ¿Cuánto maté? ¡No me jodas! ¡Qué tomadura de pelo! ¡Uy, la mierda! ¡Para, flaco! ¡No! ¡Me estás jodiendo! Bueno, la armadura que tenemos no aguanta una mierda el daño, como pueden ver, ¿no? Bueno, estos locos no son muy inteligentes. Nunca lo fueron. Lo que son los de la Trinidad en todos los juegos fue como que matar a moscas. En esta situación no está siendo muy diferente, porque están alarmados, pero se están acercando a los bordes y los estoy matando. Tengo que dar la vuelta para el otro lado porque no se acercan hasta acá. Ahí hay uno, mira. Pero están alarmados, los puedo matar tranquilamente. Me meto abajo el agua y ya está. Paso desapercibido. ¿Está por acá? ¿Dónde está? Ahí en la punta está, mira. Subí, boludo, dale. Acá, flaco. Vení. Otro menos. No, esta gente, la verdad que... ¿Falta alguno? Bueno, Lara no se está curando. No sé si faltará alguno acá en la vuelta. Pará. No voy a... Ah, quedan dos, mirá. Quedan tres. Allá en la punta hay otro más. Estos locos no se van a mover a lo que es el borde, me parece. Vamos a hacer una cosa. A ver si los puedo agarrar por atrás. A ver si los puedo matar en... No. ¿Se mueve o no se mueve? Vamos a ponernos resistencia. Vamos a curarnos. A ver si puedo agarrar por atrás. Los mato en cadena por atrás. ¡Uy, boludo! ¡Ah! ¡Cadena! ¡Bien, Lara, en cadena! ¡Mátalo en cadena! Maté a dos en cadena. No puede matar a tres en cadena, boludo, por lo que veo. ¡Flaco! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Dice! ¡Uh, granada! ¡Opa! ¿Dónde está el loco? Allá. ¿Qué pasa, cornudo? ¡Cabezazo a la bala! ¡Cabezazo a la bala le diste, pelotudo! ¡Woo! ¡Qué bueno! No pierde la efectividad, Lara. El tema es que con esta armadura que tengo puesta me da la impresión de que no aguanta tanto el daño. No sé qué onda. ¿Hay algo para lootear ahí? ¿Qué agarraste? No sé qué agarró. Vamos a lootear toda el área. ¡Pronto! No entiendo por qué sigue el modo ataque. Se cae no hay enemigo. Lara está en modo ataque. Eso quiere decir capaz que en la siguiente área va a haber más enemigos. Vamos con el rifle, con balas explosivas. O con los cañones explosivos, eso. ¿Puedo subir por acá? Sí, es por acá. Vamos. ¡Ah, mierda! Oye, ¿qué fue eso? Hay enemigos, sí. ¿Escopetazo tiene que ser violento? Sí, pará, escopetazo te dije. Ahí, vamos. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Cross está aquí! ¡Para, se plagó! ¡No! ¿Y eso? ¡Para, boludo! Le diste el tiempo del mundo al flaco para que meta el arma, vos. Debo ir agachada. Debo ir agachada, decía el otro, boludo. ¡Ah, la mierda! ¡Flaco! ¡Quietito! ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Otro menos! ¡Mierda con tu granada! ¿Cayó arriba, amigo? Sí, cayó al lado mío la granada, boludo. ¡Pará, boludo! ¡Ahí, vamos! ¡Cabezazo! ¡Muerto! ¡Pará! Tengo que gastar para curarme porque ya la veo que va a matar complicado. Pará, flaco. ¿No le puedo pegar de acá? No se me pone rojo el cursor, así que... ¡Woo! ¡Ole! ¿Qué pasó? ¡Bloquealo! ¡Yo eso, boludo! ¡Ole! ¡Mierda! Pará, lo veo en rojo aquel. Lo veo en rojo, sí. Bueno, se complicó. ¡Corre! ¡Woo! ¡Listo! Pará, boluda. ¿Dónde está? ¡Mierda, me la dio! Pará, flaco. Ya. Cabezazo a la bala. No lo veo. Pará. Ahí, modo instinto. Qué mala puntería que tiene estos locos. Menos mal que son para habilitar, vos. Murió uno. No muere, vos. Ahí viene otro más. Mierda. Muerto. Ah, morí con esa explosión, boludo. No murió. No me puedo correr de acá porque tengo la ametralladora ahí al lado mío que me va a cagar a tiro. Queda otro más. Llega otro más. Mete la pistola porque vamos a gastar un poco de bala de pistola. ¡Flaco! Cabezazo a la bala. No murió. Y otro más, boludo, pero un poco. Ahí murió, cabezazo a la bala. Y ese también.
Vos, hermano, que tenés balas infinitas, vamos. Vamos a curarnos. Hay que regalarme. Y vamos a hacer una locura. Si no puede verme, no puedo dispararme. Si no puedo verme, no puedo dispararme. ¿A qué le está disparando el pelotudo ese? Pará. Pará. ¿Dónde está? ¿Lo puedo ver de acá? Sí, lo puedo ver de acá. ¡Flaco! ¡Ah! No le puedo pegar, boludo, porque está atrás de una especie de metal. Bueno, quiero lootear los cuerpos esos, boludo, no puedo. Vamos a descartar esto, que no me ataque por explosión. Cuidado. Pará. Escopeta. ¿Dónde está? ¡Necesito una mejor ubicación! ¡A la pelota! ¡Lo mío! ¡Para, flaco! ¡Ahí tenés! ¡Pegale, boluda! ¡Ahí tenés! No, no es muy efectiva esa arma ahí cerca. ¡Flaco! Guarda que te está pegando la ametralladora, boludo. ¡Curate! ¡Curate! Ahí va, bien. ¡Gracias! ¡Salte, vamos! ¡Salte! No tengo buen ángulo. No, esto con escopeta. Bien. Guarda que me ve ahí. Pará, ponete la pistola. ¡Pistola! No me da pelota cuando le doy la pistola, me equivoco de tecla. ¡Salte! ¡Flanquéla! Dice el otro pelotudo. ¡Cabezaste a la bala, boludo! ¿Por qué no me disparan? No sé por qué no me disparan, boludo. ¿Necesitas estar corriendo al lado mío para dispararme? Es un tiro al blanco, boludo. ¡Vamos! ¡Mierda! Murió otro. Quédate quieto. No, esta gente. Tenía que hacer la trinidad a ustedes, boludo. Bueno, la puntería de mierda que tiene el pica también. ¡Ojo! ¡Cuidado! Curate. Gracias. ¿Está vivo? ¡Murieron todo! ¡Me estás jodiendo! ¡Ay, no! ¡Que yo no! No le puedo pegar de acá, boludo. No se pone un rojo, boludo, para poder pegarle acá, ¿o? Mierda, ¿o? ¡Ay, pará, cachito! No puedo salir a lootear las cosas de allá, ¿no? ¡Está fuera del alcance! ¡Qué lindo! ¡Cambien de ubicación! Pará. ¡Cambien de ubicación! Dice el otro. ¡Mierda! Ay, a ver si le puedo tirar un cóctel, boludo. Hacé un cóctel, boludo. ¿Pronto? No llego, boludo, creo. A ver. ¡No! ¡Qué hijo de la madre! ¿Qué tiene un campo de fuerza? ¡Tenés, hijo de tu madre! ¡Corre! Vamos a lootear estos cuerpos. Hay como cuatro acá, boludo. ¡Mierda! Me está cogiendo a tiro. Pará. Allá hay otro. Con pistolita. Curate. No puedo curarme, boludo. Tiro en tu cabeza. ¿Qué dice? No sé qué dijo el tarao. Luteate a este, que está fuera de rango de la ametralladora. Y este también. Luego ahora para acá, evidente. ¡Corre! Ya no me ven. Lo último que necesitábamos era otro enemigo. Soy tu enemigo desde que empezamos el juego, pelotudo. ¿Qué te pasa? Pará, ¿es para acá? No, pará. Ah, tengo que escalar, creo. ¿Qué hace Croft? ¡Defiendan el arma! ¿Qué tan importante es esa arma para ustedes, pelotudo? Pero un poco. ¡Salte, vamos! ¡Salto doble! La grosa de Lara haciendo ese salto doble, vos. Ahí adentro hay algo para lootear. ¡No tengo buen ángulo! ¿No tenés buen ángulo? Tranquilo que te va a ligar un flechazo en tu cara ahora. ¿Dónde están? ¡Se está moviendo sola! ¿Qué hacía Croft aquí? Pará. ¿Cuántos son? ¡Uy, boludo! ¡Tírate, dale! ¡Bueno! ¡Grosa! ¡Una Scar! Bien, ese era el último. Mierda, pero pará, loco. Ahora yo quiero lootear todo el área. No me puedo mover. Quiero lootear todos los enemigos que hay ahí abajo que no agarré. Pronto, no encontramos nada. Por no decir que looteamos, creo que un cuerpo nada más. Y después lo que estaban acá arriba. Seguimos avanzando. No sé, estaremos metiendo en una tumba o algo. No me queda muy en claro qué propósito tiene esta misión. Después de darte vuelta al juego, activar esta misión. No me queda claro. Uy, por acá no voy a poder pasar, boludo. Me voy a pinchar todas las patas. A ver, por el otro lado. Dale, boluda, rapidito.
¿Puedo pasar? Sí, puedo pasar. Linda trampa esta, ¿eh? Papito, acupuntura en todo el cuerpo. ¿Qué onda? No entiendo por qué sigue estando la Trinidad acá. Eliminamos a todos los principales en el episodio pasado y siguen estando acá. Ah, era acá. Dale, subí, boludo. Ahí está. Era un poquito más para la derecha. Para allá. Saltamos. Bueno. Presagio que está la Trinidad acá seguro. Seguimos haciendo parkour. No se aburre Lara de hacer parkour en este juego. Muy bien. Ahora me tengo el piolet y tengo que bajar probablemente. Sí. ¡Mirala! ¡Lara la alpinista! Ah, tengo que hacer este para allá. Ya me iba a saltar, boludo, con el control. Tiene que saltar. ¡No, boludo! ¡Uy! Casi se cae. Saltó sin ganas. ¿Qué fue eso? Bueno, documento. A ver qué tenía para decirnos. Son notas del misionero durante su tiempo en Paititi, en el lugar de descanso de la Caja de Plata. Describen una red de túneles subterráneos que vienen desde Paititi hasta aquí. Basándose en sus descubrimientos, López hizo cálculos para viajar por tierra, razón por la cual terminó sus viajes en la misión de San Juan. No cavaba las catacumbas solo para esconder la caja. También estaba buscando estas cavernas. Bueno, el flaco este que hace referencia a este documento sería el que había encontrado el cofre de plata en el pasado, la primera vez que habíamos entrado en San Juan y nos metimos en una biblioteca abandonada. Calculo yo que vamos a, no sé, desentrañar un poco más esa historia. No tengo ni idea, vos, no tengo ni idea del propósito de esta misión. Sigo por acá. ¿Qué es esto? ¡Otra vez! Estás a punto de entrar en el bla, 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 bla. Cargá, dale. Probablemente sea una tumba, porque cada vez que nos salta ese mensaje es una tumba que tenemos que explorar. Bueno, una nueva tumba para el bolsillo. ¿Para dónde mierda es? Es para allá. Vamos, vamos, Lara. Con el outfit clásico. Una puerta adornada con diseños mayas. Creo que es el lugar que busco. ¡Pajarito! Pasaste mejor vida, flaco. Tengo que saltar por ahí. No sé lo que está buscando Lara, porque en realidad la misionista no tengo ni idea qué onda. ¡Salte! ¡Vamos! Salto doble. Y ahí tenemos una liana para poder escalar. Acá no hay nada. Puedo saltar para allá. ¡Ah! Ahí hay un tótem. ¡Vamos! ¡Salte! Sí, es un tótem, sí. Tócalo. ¿Qué tiene para decirnos? Monolito, en realidad. Proclama que este santuario fue construido para honrar a Xiquic, madre de los héroes gemelos, creadora de la caja de plata de Ischel y la llave de Chakchel, y madre de sus protectores, los Yashil. Aquellos que sirven a Xiquic con honor recibirán la recompensa eterna de regresar a su madre. Xichin, Chakchin, Kinchin, Kinkin. ¿Qué te parió con los nombres de juego? ¡Oh! 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 No puedo pasarme, que he tragado una piedra. No sé si es por acá, me parece que es para el otro lado. 3, 2, 1, ya, vamos. ¡Woo! No paso, no paso ni en pedo. Saltamos de vuelta para el otro lado. Tengo que pasar por la liana de allá. Salga, siga, 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 siga. ¡Woo! A Lara que le encanta saltar y hacer parkour. Aganchate ahí. Está de mal el trajecito ese. Lástima que no tiene un pasivo que nos sirva. Pero bueno, está para hacer el final de lo que es el juego. ¡Mierda! Para hacer el final, por lo menos, o los episodios bonus después de lo que fue el episodio final del episodio pasado, sirve. Bienvenido sea. Me tengo que tirar al agua, me parece. ¿O no? A ver, pará. Ponete el piolet. Murciélagos. ¿Es para acá? ¿Tiro? Sí, era para acá. Era más fácil soltarme desde allá arriba que tirarme así. Acá no hay una mierda. ¡Buah! ¡Alta puerta! ¡Para! ¡Ingeniera nuclear! Toco una piedra y pongo una piedra así gigante de 6 metros de diámetro. Es antiguo. Mucho más antiguo que todo lo que hay en el área. Shit. Bueno, una especie de mecanismo que tenemos que solucionar para poder ¡Ah, puedo pasar! What the fuck, boludo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo para pasar por ahí, boludo! Llame el abuelo. Llame el abuelo que tengo que pasar por ahí. Esto que mueve. Esto debe mover la puerta. Los símbolos. En alguna parte debe haber una pista de cuál es el correcto.
Sí, ya sabes por dónde está la pista, boludo. Vamos primero acá, rápido, vamos. Corre, corre, corre. Asciende, hay que moverse. Ya sé, boluda, tranquila. ¿What? ¿No hace el sonido que se está cayendo? ¿Te gusta la acupuntura? Metete ahí adentro, boludo, así nomás. ¿Y esto? Ah, esto es para volver para afuera. No puedo pasar. Todavía. En serio, no joda. Sale para allá. Salto doble. Yo no entiendo cómo puede hacer eso. Salto doble, está loca, vamos. Parece que esta placa controla las púas. ¿Qué onda? ¿Tengo que volver para allá? Rápido, vamos. Rápido, rápido, rápido. ¡Rápido, rápido! ¡What the fuck! No, no era para acá, boludo. Era para otro lado. Tiene que ser para ahí, pero creo que no tengo que saltar derecho de la plataforma para el borde de acá arriba, sino que tengo que saltar para el borde de acá abajo. Porque recién saltando para acá, activando lo que eran las púas de nuevo, miren, se agarra ahí abajo. Así que probablemente tenga que saltar para ahí. Vamos a activarla de vuelta, vamos a saltar para ahí. Cuidado, 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 cuidado. ¡Vamos arriba! ¡Dale, Lara! Que esto es contado segundo, loco. ¿Te demorás un poquito o quedás insertada? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Ay, boluda! No te caiga. Hicimos bien. ¿Y esto? ¿Qué carajo? ¡Ah, es para volver para atrás! Tengo que cortar esto, mirá. Probablemente tengo que cortar el cable acá. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y ahora? ¿Qué se activó? Ah, ahí se activó algo. ¿La puerta esta? Fuck, qué kilo. Ah, no, pará. No entiendo qué tengo que hacer. Ah, vamos a tocar de vuelta la otra plataforma de los pinchos. A ver si... Salte, vamos. Si pasa algo acá. Ah, ahora se abre la puerta. Vamos para ahí. Rapito, loquita. Tenemos todo el día. ¡Dale, boluda! Los símbolos. En alguna parte debe haber una pista de cuál es el correcto. Y es lo que estás mirando, boluda. Como una especie de caballo. A ver, vamos para allá, para la sala principal. Lo bueno de esto es que ahora la puerta quedó abierta y los pinchos arriba y podemos ver el símbolo desde la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que del lado derecho tiene que estar el... ¿Cómo es? ¿El caballo este? Ahí pará. Los símbolos. En alguna parte debe haber una pista. ¿Pero cuál es el caballo? No me doy cuenta. ¡Pah, boludo! ¿Cuál es el caballo de todo esto? Claro, según veo, en cada piedra hay cuatro símbolos. Por ejemplo, si miramos esta, este es el símbolo que estaría allá, creo. Y después hay tres más. Ahora, tenemos tres puertas acá, ¿no? Un cuarto símbolo, vamos a tener que hacerlo al azar, entonces. Probablemente. Y por acá. Vamos a tener que pasar para la otra sala. Armar el rompecabezas. Dale, boluda. Corre, 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 corre. Ojo, los pinchos, boludo, no te caigas. ¡Dale! ¡Woo! Muy bien. Otra vez rompecabezas con esto. Ahora, vamos a mirar bien esto. Uy, 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 uy. Esto es para volver para atrás. Que después que resolvés el rompecabezas, no... Bueno, está, no necesitas tocar esa puerta porque va a quedar esta cosa porque va a quedar abierta. Ahí tenemos lo que es la mierda que tengo que cortar con la cuerda. Para que se quede activo el otro pincho. No tengo que pasar por acá. Tiene pinta. Por acá. Salte, vamos. Saltá, boludo. Ah, es para acá, qué tarado. Está saltando para cualquier lado. Y acá tengo que saltar para allá. Muy bien. Vamos arriba. Vale, para allá. Ahora rompo eso. El gancho va a quedar apretando ahí. Para que podamos pasar para el otro lado. Rompelo. Muy bien. Acá arriba no hay nada para agarrar. ¡Mierda! ¿Qué fue ese ruido? No sé qué fue ese ruido. Y ahí activamos la puerta. Muy bien. Una especie de... Otro símbolo. Esto se pone interesante. ¡Otro símbolo! Una especie de gaviota, no tengo ni la más remota idea. Tenemos dos símbolos. Vamos al tercero que saca la vuelta. Pará, tengo que subir acá. Sí. No está muy complicado. Está relativamente sencillo. Por lo menos este último fue bastante fácil comparado con el primero.
A ver, ¿dónde está? Puerta cerrada. Sí, ya sé. Tiene que haber una solución en alguna parte. Allá atrás está el coso que tenemos que romper con la piola. Ni para acá. Desactiva. Sencillo esto. A ver. No fue muy complicado, boludo. Muy simple. Igual el mecanismo de gancho sube bastante rápido. No podemos dormirnos porque la comemos. Pronto. Vamos arriba, la última puerta. Y calculo yo que el último gancho vamos a tener que... O el último símbolo vamos a tener que adivinarlo. Girando lo que es la rueda esa de puerta. Y ver qué pasa. A ver, pará. ¡Tenemos! ¿Qué mierda de símbolo es ese? No veo una mierda acá, boludo. Ahora, vamos a alejarlo. No sé qué carajo es eso, pero... Algo es. No sé lo que es. El de acá que tenemos una especie de pájaro. Y el de allá que es como... No sé, un caballo ahí. No tengo ni idea. A ver, vamos a buscar en las piedras de acá. Los símbolos que tenemos. Y vamos a empezar a rotar. Acá ya me la estoy viendo. ¿Sería este? Mirá, este ya está acá en el costado. ¿Sería ese? Este pájaro sería el que está acá. Pero está al revés. O sea, con los pendochos estos para el otro lado. Y este que está acostado sería el que está acá. A ver. Tiene pinta, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, flaco. ¿Cómo sería esto? Ah, tengo que ir a tocar la puerta, capaz. El botón que está en la puerta. Va, ya me la veo, capaz que toco eso y... Ahí quedó bien puesto, boludo. No me joda que justo ligamos el que estaba el correcto. A ver. ¡Qué ojete! ¡Qué ojete, boludo! Fue de puro ojete eso. El camino lleva hacia lo profundo del templo. Así que hacia allá voy. Ok, vamos para ahí, flaca. No sé qué vamos a encontrar acá, boludo. Pero algo seguro que vamos a encontrar. Vamos a engancharme acá arriba, bajar con la piola. Para no romperme las piernas. Tirate, dale. Con el control. ¡Wow! Increíble. Es Shikik. La diosa madre misma. Ella creó la caja de plata y a los Yashil. ¿Qué hace, Shikik? ¿Todo bien? Todo está incompleta. Debe haber alguna manera de reubicar todas las partes. Yo estoy girándolo por girándolo, no sé qué onda. Para ver si adivinábamos. ¿Se está moviendo solo? Creo que se está moviendo solo. Otros dos caminos. Veamos a dónde llevan. Shit. ¿Dos caminos? ¿A dónde está el otro? Yo veo uno acá. No sé dónde está el segundo. Ah, para allá. Bueno, vamos para acá, para este lado primero. Debe haber un rompecabezas. Sí, evidentemente. Apretalo. Dice, correr. Qué buen tutorial, loco. Qué buen tutorial. Nos están enseñando a cómo correr en este juego, a esta altura del juego, ¿no? Qué genio que somos. Rápido, rápido, boluda. ¡Ah, la mierda! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Vamos de vuelta. Bueno, en realidad, no sé si salió de pedo, porque en realidad fue muy de pedo. Las puertas estaban cerradas y se abrían tocando esto. No sé cómo carajo hice para abrirla, pero lo giré randómicamente de vuelta y se abrieron las puertas. Ni idea. Si había una algo para poder activar esto sin darme cuenta, no sé cómo lo hice. Vamos de vuelta. No tengo que saltar, boludo, por favor. Salté por inercia y me la comí de bola. Dale, rápido, rápido, rápido. ¡Ay, boludo! ¡Tienes los ganchos atrás tuyo! ¡Ah, tengo que seguir corriendo! ¡Mierda! ¡Seguí corriendo por tu vida! ¡Qué hija de la madre! ¡Bien! Menos mal. Menos mal que seguí corriendo. ¿Y acá arriba qué hay? Esto es un templo de acá a la luna, ¿eh? No sé qué encontraremos al final cuando activemos todo. Esto es para abrir la puerta, probablemente. O una de las dos palancas que tengo que activar para que se abra la puerta. ¿Y eso? ¿Qué carajo? What the fuck, boludo. No sé qué acabo de hacer, vos. ¿Cómo es esto? ¿Qué carajo? ¡Ah! Se fueron a la mierda con este rompecabezas, boludo. ¿Qué? No, no, no. Ay, casi me tiro. ¿Y si lo aprieto para adelante, qué pasa? ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Ah, es una pierna eso! ¡Ah! Probablemente te voy a poner la pierna abajo. Bueno, vamos a ponerla abajo. Probablemente sea una pierna eso. Y
Tiene que ponerlo en el cuadrado que está a la, abajo a la izquierda. Digo probablemente porque es una pierna, ¿no? Si no, no tengo ni idea. Estamos haciendo un tatetí. Pinta de mano, eso no tiene. Una más. Una más. Dale. Y ahí para mí quedó pronto. ¿O no? O tengo que subirla a uno. Fa, qué inseguridad esto, boludo. Vamos a subirla a uno más y la voy a dejar ahí pronta. A ver qué pasa. Subila. Pasa que ahí la... Boludo, ahí la pierna está como a la altura del brazo. No, no, no está bien eso. No sé. Vamos a la siguiente. Mierda. No, eso para mí está mal armado. No sé si está bien armado eso. Sinceramente no, no estoy seguro. Vamos a tener que entrar por la otra puerta. Llegar al final del pasillo resolviendo todo el puzzle. Y de vuelta, calculo yo que vamos a tener que mover una pieza de... Una pieza del cuerpo de la estatua. Pará. Quirito. Vamos, vamos, corra, 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 corra. Corra, boludo. Acá tengo que saltar. ¡No! ¡Dale, boluda! ¡Uh! Casi te afeita la cabeza, pelotuda. Abrite, dale. Vamos para arriba. El problema es que si quedó mal posicionado del otro lado, vamos a tener que cruzar de vuelta todo el rompecabezas para poder este... para poder, ¿cómo es? Para poder mover la pieza. ¡Ah! ¡Qué quilombo esto, muchacho! Ahí la, el brazo está bien. El tema es que ahora... ¡Ah! Tengo que mover la pierna para... Eso es un brazo. ¡Fa! ¡Qué quilombo esto, boludo! ¡Para! Tengo que mover este brazo para esta posición. ¿Y este para abajo? ¡Ah! ¡Qué quilombo, boludo! Vamos a mover las cosas a ver qué pasa. Bueno, hace como no sé cuánto que vengo probando. Y esta palanca acá en el medio no la había visto. O sea, yo iba tocando lo que eran las palancas de arriba de las plataformas de cada lado. Me maté, básicamente, porque no sabía si tenía que saltar derecho hasta allá. Y me probé, inclusive saltar de acá para allá. Y justo vi esta palanca. No se llega ni en pedo. Esta palanca gira el cuerpo. O sea, que gira piezas de este lado para el otro. Y se ve que cuando movemos la palanca que tenemos atrás nuestro, esto se esconde. Porque no estaba antes. No, no, no sé muy bien qué onda. Si la muevo, ¿para dónde? ¿Para atrás o para adelante? ¡Ah! Bueno. Ahora me gusta más. Porque de este lado no había brazo y había una pierna. Ahora tenemos una pierna y un brazo de cada lado. Tenemos la, el brazo este, la pierna esta, que ahí ya estaría bien ubicado. Si miran lo que es el cuerpo, es este, proporcional, digamos. El brazo ahí y la pierna acá abajo. Ahora tengo que ir para el otro lado, para el lado derecho. De la estatua. Quizá es un modelo. ¿Qué cosa? Un modelo. Pará, pará, pará. Tengo que girar esto ahora. Se va a esconder ese pendorcho. Pero tengo que ir para el otro lado para acomodar lo que es el brazo y la pierna en el lugar donde van. A ver, sí, ahí abajo se está escondiendo el pendorcho enfrente nuestro. Se escondió, sí. Dale, boludo. Se va a hundir. Ahí se abre. No. Este es el contrapeso que tengo que mover con esta mierda para que se abra la puerta. A ver. ¿Qué onda con el contrapeso? ¿Se abre o no se abre, boludo? O sea que hoy las abrimos de puro pedo las mierdas estas, boludo. Ahí se abrió, mirá. Las abrimos de puro pedo hoy. De puro pedo. Vení, gancho, coso esto, plataforma. Activate. Se activa. Ah, ya está activado. What the fuck? No entendí, boludo. La trampa se desactivó. No, no, no me quedó muy claro qué onda. Casi me tiro de vuelta. ¡Vamos arriba, loco! Probablemente esta tumba no la completemos en el episodio de bonus hoy. Probablemente venga otro episodio más. Porque por lo que estoy viendo, no... No sé cuánto más va a demorar esto. Vamos a acomodar el brazo para acá abajo y la pierna en donde está. Ah, el brazo va a ser simple, mirá. Porque solo tengo que mover... Pará, ¿este era el que movía el cuadrado? No me acuerdo, boludo. El rectángulo, mejor dicho. Sí, eso creo que mueve el rectángulo. No, mueve el brazo. Bien. No, no me acordaba cuál era cuál. Movemos vuelta el brazo para el lugar. Una posición más y ya queda ahí en lo que es la altura esta. Dale, flaco. ¡Pronto! ¡Ah! Tengo que subir la pierna 1. Pará, subí la pierna. Dale. ¡Ay, no! Tengo que sacar el brazo una vez para arriba. ¡Pará! Porque si yo aprieto acá, va a girar el brazo para acá y la pierna para arriba. ¡Qué quilombo! O sea que... ¡Pah!
¿cómo hago esto? Pará. Es un quilombo esto. Pará, voy a tener que subir el brazo una vez para arriba y la pierna dejarla acá. Porque cuando después lo empieza a girar... no estoy seguro cómo hacer esto. Vamos a toquetearlo a ver cómo lo podemos armar este rompecabezas. Bueno, después de jugar mucho rato con esto, en realidad lo que estoy posicionando mal, me parece, es el brazo y la pierna. Tengo la pierna acá arriba. Voy a girar esta cuestión. No. Pará, hice mal. Tengo que cambiar el rectángulo para arriba. Cámbialo. Bien. Porque la pierna va... No va en esta posición. Va acá abajo. Y el brazo... Yo calculo que va acá. Si tiene que ser simétrico a la altura del hombro, tiene que ir ahí. Digo yo, no tengo ni idea, boludo. Tengo que pasar la pierna para abajo. Ahí está, ahí me gustó. Cambio el rectángulo para abajo. Para así puedo mover la pierna para lo que es abajo del todo. Se mueve solo la pierna ahora. Dale, flaco. Uno. Y uno más, vamos. Dale. Complicado este rompecabezas, la verdad que... No sé, capaz que yo me la hice complicada y era mucho más fácil de lo que parecía. Y ahora sí, me cambio el rectángulo para arriba. Y ahora muevo solo el brazo para posicionarlo en el... Bueno, en el cuadrado que está abajo de donde está ahora. Tengo que dar toda la vuelta. Tengo que moverlo tres veces. Uno. Dos. Creo que el lado izquierdo ya está bien armado. No estoy seguro, la verdad. A ver ahí si está bien armado. Ah, me falta subir. ¡No! ¡Mierda! La cagué. La cagué. ¿Qué tiene que estar acá el brazo? El, perdón, la pierna. Vamos a mirarla de frente a ver qué pasa. Bajá, boludo, dale. Bajá. No estoy seguro. Bo, ahí está simétrico, no me rompa la bola. No entiendo qué onda, bo. No sé cómo tengo que armar este coso de mierda, bo. Está simétrico ahí, boludo. Tiene los brazos en los hombros y las piernas en las piernas. No sé, vamos a seguir probando, ¿eh? Claro, soy un boludo bárbaro, porque del lado izquierdo creí que estaba armado y no estaba armado. O sea, estaba corrido todo para la izquierda, no sé por qué. No sé si había quedado armado o quedó desarmado y yo estaba convencido de que sí. Del otro lado está bien el brazo y lo que es la pierna. Ahora, acá tengo que girar la pierna hasta la derecha. Dale, querido, girá. Por suerte me quedaron separados lo que era el brazo y la pierna y vamos a poder correr uno separado del otro. Dale. Tengo que bajarlo uno más. Ahí está la altura del brazo. Baje que baje. Y ahora corro el rectángulo para arriba. Y muevo el brazo hasta la posición de donde tiene que ir el brazo. A ver. Dale, flaco. Bien. Más vale que lo solucionemos, te rompecabezas. Porque así, no sé, más de una hora que estoy acá dando vuelta. Ahí, pronto. ¡No! No me joda, boludo. ¡No me joda que tengo que dar vuelta! ¡No! ¡Está armado, oh, guampudo! ¡Qué hijo de la madre! No me rompa las bolas que tengo que mover esto para el otro lado. ¡Ay, qué rompecabezas, rompebola! ¡Dale, Lara! ¡Dale, Lara! ¡Cachá el piole, boluda! Armarlo de vuelta, que estaba todo armado, se ve. Mal armado. Bueno, vengo probando diferentes combinaciones... La única que me queda es la del cuchillo del lado izquierdo y la del otro brazo que no sé qué tiene en la mano. No tiene nada, calculo yo, del lado derecho. Es lo único que me queda, boludo, porque después la pierna la cambié de lugar, tampoco me... Bien, brazo y pierna izquierdos en su lugar. ¡Ah, ahí está! Muchas gracias, Lara, te amo, loca. Te amo, grosa, te amo, la verdad que te amo. Vos, hace una hora vengo moviendo las mierdas para acá y para allá, para acá y para allá. No sabía que Lara me tenía que avisar que quedaba bien. Bueno, pero ya tenemos un lado completo. Bien, me lo avisó Lara, así que ese no lo voy a tocar más. ¡Qué poronga, loco! Hace más de una hora que vengo moviendo las mierdas estas para ver, para solucionarlo. Se fueron al carajo con el rompecabezas, se zarparon mal. Porque es demasiado prueba y error, es mover muchas veces la pieza para acá, para allá, loco. No, me rompe las bolas. Para hacer una misión bonus... Después de darte vuelta al juego, una misión muy rompebola. Vamos a girar primero. Tengo el brazo allá abajo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarlo para acá. Como es el rectángulo para abajo. Vamos a girarlo una vez. Para que nos quede la pierna abajo del todo. Y podamos mover el brazo libre, como quien dice. Dale, flaco. Muy bien. Voy a moverlo, me parece, una vez más.
Y después me queda el brazo solo. Sí, sí, sí. Y ya la pierna me queda bien posicionada. Bien. Bueno, cambiamos la cuestión. Dale, boludo. Ya la pierna quedó bien posicionada. Bien. Bien, carajo. Lara, decí que quedó bien. Por favor. Listo. Ahora puedo pasar por la puerta. ¡Vamos, carajo! ¡Al fin, hermano! ¡Qué misión del orto, vos! ¡Qué misión del orto! No, no, no. Una poronga, boludo. ¿Qué hay acá? ¿Solo esto para agarrar una habilidad? Me estás tomando el pelo, loco. Aparte agarrar una habilidad ahora que ya me chupo un huevo, boludo. No seas malo. ¿Qué me da? Dame algo útil, flaca. ¿Qué es esto? Toque mágico. Usa menos recursos para fabricar munición más potente mientras estás en movimiento o en combate. Ah, ¿qué cosa, vos? ¿Qué al pedo? ¿Qué al pedo, boludo? ¿Qué al pedo? ¿Qué habilidad al pedo? ¿Qué onda? Vamos a terminar esto, che, porque ya está, ya nos pasamos. ¿No puedo correr? ¿Una especie de salida? ¿Una salida? ¡Woo! La armadura de los Yashil. Supongo que ya no la necesitaban. ¿Pero dónde...? ¡Lo lograron! ¡Están bien! ¡Escuchen todos! ¡Los Yashil están bien! ¡Completaron el regreso a los cielos! ¿El regreso a los cielos? Ese es el nombre. Cuando la diosa Shikik creó la caja de plata y la llave, también creó a los Yashil para que fueran sus guardianes en esta dimensión. ¡Pah! Ahora que cumplieron con sus deberes, regresaron a su hogar. Los Yashil sirvieron con honor. Su recompensa es reunirse nuevamente con su madre. Lara, ¿hay un arco de plata? Sí. Según un fresco, es la puerta a la otra dimensión. Y ahora está cerrada, para siempre. Es compatible con la visión de Mariana. Hace que todo tenga sentido. ¡Perfecto! Voy de regreso. ¿Qué vas a robar? Adiós, Lara. Bueno, esa gente fue la que nos ayudó a enfrentarnos a la Trinidad en el episodio pasado. ¡Muy bien! ¿Vas a hacer teleport? Lara, regresaste. Gracias. Ahora que cumpliste con los Yashil, ¿qué sigue? Con el culto derrotado en Paititi, mi trabajo como protectora terminó. Uchu será el consejero militar de Etzli, y eso me libera para explorar el mundo exterior. Serviré a esas tierras adoptadas como lo hicieron los Yashil durante siglos. Tenemos suerte de tenerte. Así que los Yashil regresaron a casa. Eso significa que ya todo está bien, ¿verdad? Todo está genial. ¡Ay, qué amor! ¿Y qué hay de ti, Lara? ¿Tienes algún plan para el futuro? ¡Sacar algún nuevo juego, loco! ¡La conciencia de tu hermana! ¡Vos! Se extendió un poquito este episodio bonus, pero valió la pena. A ver si ahora tenemos alguna nueva misión secundaria. Si hay alguna misión nueva secundaria, evidentemente la vamos a completar en algún nuevo episodio bonus, que va a ser el siguiente. ¡Wow! ¡Tremendo teleport! ¡Me encajaron! Volvimos a San Juan. Y si miramos el mapa... ¡Bueno! ¡Nos liberamos! Nos liberamos de toda la secundaria. Completamos en el episodio pasado el juego, que fue acá el enfrentamiento con Amaru. Y ahora completamos la misión secundaria alternativa después de darte vuelta al juego, que era con Abby. Y bueno, y ahí vieron que era... Bueno, contaba la historia de esa gente que nos ayudó a enfrentarnos a Amaru en el episodio pasado. Se ve que se tomaron un portal y se fueron a la mierda. Y dejaron todas las armaduras tiradas en ese lugar ahí, como vimos recién. Gente, episodio bonus para terminar esta serie hermosa. Shadows of the Tomb Raider. Y nada más, quise rayo plateado lunar. Esto es un arco. Nuevo equipo obtenido. Gracias, Lara. Sentinela nocturno, vidente, más equipo y más punto de habilidad. Gente, la vamos a dejar por acá. Último episodio de lo que fue la serie con este episodio bonus. Si les gustó, un buen like a botoncito y abajo por la grosa de Lara. Lara, por favor, en algún momento, ojalá en el futuro saques un nuevo juego porque sos una grosa, loco. ¡Sos una grosa! Te rebanco, flaca. Cualquier comentario que me quieras hacer, abajo, como siempre, pican una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse las series habituales del canal, porque esta ya termina hoy. Y los directos de los jueves, viernes y domingos, atento a la pestaña de comunidad, que es donde se avisa absolutamente todas las noticias relacionadas al canal, inclusive la noticia de los directos, cuáles y cuándo van a ser.
Atentos a la pestaña de la comunidad, suscríbase al canal, gente linda. Le damos un abrazo grande y nos vemos la próxima, che, en un próximo episodio o en un próximo directo. Ojalá les haya gustado esta serie. Le mando un abrazo grande y nos vemos la próxima, che. Abrazo, gente, amigo, que pase lindo, hasta luego.